el capítulo anterior, un hombre de buen pasar, mientras realizaba un viaje, se le rompe el auto y queda varado en un pueblito. Víctima de ese desesperado momento, llega a la estación del tren, donde lo recibe un lugareño. Alardeando como un ser superior, pregunta por taxis, mecánico y otras posibilidades. Pero parece ser que la única solución es el tren. Son las 11:00 de la noche. Veamos cómo continúa esta historia. Te invito a que sigas imaginando, que el oído te haga viajar por estas hermosas estaciones de nuestro interior del país. Ok. Dadas las circunstancias, tendré que tomar ese tren. ¿Algún lugar donde dejar el auto? No sé, alguien que lo vigile, que lo cuide. Vigilarlo. Todo el pueblo, hombre. ¿De qué tiene miedo? Es solo un coche. A ver. ¿Cómo? ¿Solo un coche? Ese no es un auto cualquiera, señor. Es un Mercedes, último modelo. Vale un dineral, señor. Sí, ya sé, ya me di cuenta que era un auto importante. No se haga problema. A ver, puede dejarlo en cualquier parte del pueblo. Déjelo ahí mismo. Ahí mismo. Ese automóvil es una tentación para cualquier persona, ¿eh? Sí, en su mundo puede ser. En el pueblo lo que de verdad es tentador es un buen tractor. Palabra a la tierra, ¿vio? Acá la mayor parte de la gente vive de lo que trabaja en el campo. Un coche de ese tipo cuesta mucho, mucho para mantener. No sabríamos qué hacer con él. Pero, qué sé yo, si se queda más tranquilo, póngale una nota. ¿Y para qué una nota? Pidiendo que ni lo miren ni lo toquen, ¿vio? ¿Qué, me está tomando el pelo usted? No, hombre, no. Era una bromita. Nada más. Está usted muy nervioso, a ver si se relaja un poco. Ya le dije que este es un pueblito muy pequeño, muy chico. ¿Eh? Acá nos conocemos todos. Lo puede dejar donde está, ahí, bien tranquilo, que nadie se lo va a tocar. He recorrido muchos kilómetros en mi vida. He visto mucha gente y le aseguro que si algo he aprendido es a no confiar en nadie. Cuenta lo que dijo, ¿no? En ese nadie también estamos incluidos usted y yo. Supongo que sí. Será que yo he recorrido muy poco. Aunque yendo en tren todas las noches, si uno es un poco observador, se ve y se aprende mucho sobre las personas. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Y la vida de los demás es lo que menos me interesa. Para nada me interesa. Pero a ver, ¿qué tipo de vida lleva usted que no tiene tiempo para mirar a su alrededor? No. Ni se atreva a juzgarme. Usted no me conoce. Yo no lo juzgo, solo interpreto lo que usted ha dicho. Tengo demasiadas cosas en las que ocuparme que estar pendiente de la vida de otros. Mire, lo único muy claro es que el trabajo duro, muy duro, es el precio del éxito. Es una pena, se pierde usted un montón de cosas. Supongo que sí.
¿Sabe qué? Me he dado cuenta que usted siempre contesta, supongo que sí. ¿Es por alguna razón en especial eso? No. No, no, no me gusta asegurar nada. Esta vida es muy cambiante. Oiga, aquí no hay nadie. ¿Cómo saco el boleto? Por el billete, no se preocupe usted, que el Sebastián viene enseguida. Se habrá dado una vuelta por la casa, ¿sabe? A su casa, ahora. Pero sí, hombre, si vive ahí mismo. Ah, qué bien. Y justo esta noche. A ver, el hombre está muy nervioso, ¿sabe? Su mujer está a punto de dar a luz y encima está pasada de fecha ya. Sí, me imagino. ¿Y si viene el tren y él no está? Nada, usted se sube, le dice al guarda y él mismo le va a vender el billete ahí mismo. Es su primer hijo. Ah, muy bien. Con el próximo ya no se pondrá así. Y mire, yo no sé qué decirle. Yo he tenido cuatro y mi mujer me dice que cada vez me pongo más nervioso. Ni que fuese usted el que tiene que dar a luz. Eso mismo dice mi mujer. ¿Usted tiene algún hijo? Sí, dos tengo, un chico y una chica. Y ya tengo el nene y tres nenas. La pequeña solo tiene 4 años, ¿vio? Vino y ya no, nosotros ya no buscábamos más, pero llegó y acá está. Usted tendría que ver, es la alegría del hogar. Realmente. Y encima se lleva 9 años con la que le sigue, así que la tienen como un juguete. Y eso pasa cuando se llevan tantos años. Cada vez que recuerdo cómo nació, ¡ja! Hay que ver qué mal se la pasa, ¿eh? ¿Usted ha visto nacer a los suyos? No, 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 no pudo ser. Me encontraba de viajar. Estaba viajando, como siempre. Entonces no puede imaginarse los nervios que se pasan. Supongo que sí. Yo vi nacer a los cuatro. Mire, le puedo asegurar que no hay nada más maravilloso que ver nacer un hijo. A ver, yo no me considero un blando, ¿vio? Pero con la última lloré como un crío. ¿Y por qué? Si usted ya tiene experiencia con los otros. Ya sé, pero la última fue muy diferente, ¿sabe? Mi mujer era muy ya grande, una señora grande y tuvo un embarazo difícil. Luego la nena se empeñó en nacer antes, ¿vio? Y encima venía de pies. La verdad que las dos la pasaron bastante mal. Es más, creían que la nena no se salvaba. Pero si la viera ahora, parece un terremoto. ¿A qué hora venía el dichoso tren? A las 11:30. Me estoy aburriendo, ¿verdad? Sabe que mi mujer me dice que yo hablo mucho. Pero yo en realidad creo que las personas tenemos que comunicarnos, ¿vio? Sí, eso dicen. Faltan solo 15 minutos. No tardará, se lo aseguro. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ja! La armónica de la más chiquita de María. Pero mira vos esta nena.
Voy a ver si está el chico en la boletería. No, no está. Qué informal, qué informal, por favor. Para él, en este momento, lo primero es su mujer. Y además su hijo, obviamente, que es el que está por venir. Ya sabe usted eso de que lo primero es lo primero, bueno, eso. Sí, ya veo. A él la estación no le interesa para nada. Este es el último tren del día de hoy. Ya hasta mañana a las 6 de la mañana, no hay otro tren. Entonces, lo único que podría llegar a pasar esta noche es que se retrase este, pero nada más. ¿Qué pueblo de miércoles es este, por favor? No hay nadie en la estación, no hay cómo sacar un boleto, no hay una máquina de café, no hay nada aquí. ¿Pero qué está diciendo, hombre? Si acá todos tomamos mate, ¿para qué una máquina de esa? Sí, claro, y los viajeros no tenemos derecho para tomar un triste café. ¿Qué más me tiene que pasar esta noche? No lo sé, depende de lo que usted espere. Mire, yo lo único que espero es que ese maldito tren llegue a tiempo y poder irme de aquí. No tengo ningún interés en pasar la noche en esta estación, señor. ¿Podrá nuestro visitante tomar ese famoso tren? ¿El tren llegará a tiempo? ¿Seguirá de mal humor? En el próximo capítulo, seguimos con nuestra aventura.